Déjenme enseñarles en lo que andamos cambiando la estufa. Que mi estufita que tenía ya no le servían dos parrillitas. Y por aquí está el hueco. ¿Qué pasa? Mucha gente. Oh, échamelo para acá. Dámelo. Déjame tapar. ¿No quedó? Ahí está, ¿no? Te ayudo a agarrarlo de este lado para que entre en un parejo. Oh, ya entiendo cuál es. ¿No los puedes meter más? ¿Quieres que le limpie primero todo eso, Michael, o no? Por la regla, nomás a dar una sacudida. No creo que se caiga. No. Sí quedó como presionada poquito, ¿no? Ahora sí no va a haber pretexto, ¿verdad? Yeah. A ver quién cocina. Ahora sí con 5 llamas. Aquí están todos mis utensilios. ¿Cómo se dicen? Aquí están todos mis manodomésticos. No, Michael. Son mis manodomésticos. Mis molcajetes y mis molinos de mano. ¿De 3 picos o de 2? 3. Enseñando raya. No manches, Michael. Tú de pose. ¡Qué bonita, mi niña! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, mi vieja trabajadora! Ya se ganó su penny otra vez. Ya estoy limpiando la estufita. La agarramos de segunda mano. Miren, nada que ver. A la otra gané cuenta que se levantaba esto. Y aquí tenía las parrillas, así que toda la comida que caía aquí, todo iba a dar abajo. Y era un show. Qué bien fácil, ya si se me tira algo, lo voy a limpiar fácil. Y pues tiene sus 5 parrillitas. Ahora sí que mi sombra y se ve. Así está bien, me gusta. A ver, vamos a estrenar la estufita, a ver qué tal. Vamos a hacer una soya. Tengo la soya para hacerla, para hacer como taquitos, como si fuera tacos de carne. Ahí va quedando, ya está rica, rica, rica. Le puse chilito morrón, ese no pica y está bueno. Por allá andan los chicos jugando. Digan hola, muchachillos. Hola. Good morning. Buenos días por la mañana, amigos. Traje a los niños a almorzar. Pura engordadera, no manches. Traje a los niños a desayunar, según yo. Vine a comprar su almuercito. Si te quedan grandes, está bien. Preferible ya estén grandes. Andamos en Old Navy. Venimos a ver las ofertas, que tiene mucha oferta ahorita. Hola, Kima. A ver, mírate, pátala. No manches, quítatelos. A ver, ¿no quieres mejor un pantalón? Mira, estos se restiran. A ti que no te gusta que te aprieten, tócalo. Mira. Y están en $14.99. Quédate los zapatos. Aquí andamos, que la niña se va a medir una ropa. Escogimos estas. Y son como que van a estar bien para la temporada del calor. Sí, arriba de las mallas el pantalón. Se me hacen bonitas las que agarré. Están un poco apretadas con las mallas. En línea le encargué unas también. Sí. Es que en estos días me llegan. Hay unas cosas que no quise agarrar en línea. Vine a asomarme aquí a ver cómo estaban para que ella se las midiera. Siéntate en cuclilla. Al sentarte en cuclillas, si no te aprietan, es que están bien. Pues entonces para agarrarte otros, porque los pantalones... Ok. Esos están bien, pues ya. A ver, voltea. Nada más con una camiseta abajo, porque acá abajo... Levanta la mano. Se le ve mucho el sobaquillo. Pero está bonita. A ver. ¿Cómo la sientes? Está bien porque con unas mallitas y te va a tapar. A ver, volteate de espaldas. Está flojita, pero está bien. ¿Qué vas? Quédate paradita. Párate para allá. No te muevas. Te queda bonito. Agarré este vestido, pero me siento bien cebollita. Como estoy redondita, redondita con el vestido. No sé. Andamos en la tienda favorita de Don Miguel.
Y Mía también, ¿verdad que sí? Andamos viendo los pisos. Necesitamos por ahorita unas muestras, así que estamos viendo a ver qué es lo que nos gusta para saber qué escoger. Pero no queremos madera, que sea piso. Que se lleve un pedazo y que le... Todo donde tenga la numeración aquí, si lo pueden conseguir allá. Sí, porque la Home Depot de allá tiene que haber todo también. Y andamos decidiendo. Nos vamos a llevar unas muestras para decidir a ver qué ocupamos. ¿Cuál otro? Pues esos cuatro se me hacen, que son los... Nomás si quieres descartar más clarito, no sé, tú sabrás, pero... Como ese de arriba, ese pues... ¿Este? Sí, dejamos nomás esos otros tres. Vamos a ver. ¿La madera o dónde? ¿Quieres ver? No te me pierdes con ese chamarrón. Vas a brillar en la noche. ¿Las chichas se va a acabar el mundo? ¿En cocina? No, papi, ¿no? Sí. Sí, se tienen que echar en una cazuelita. Se aprende uno, viejo. Te queman las tortillas, ándale, mira. Va a llover, va a llover. Mi viejo está cocinando. ¿Te pegó, viejo? No, está ya listo. ¿Listo los huevitos? Está descargada la pila. ¿Por qué no las cargaron? Pues yo pensé que estaba cargada y no está cargada. ¿Ya los viste? Y yo. A ver, ¿tú sientes? Qué bonita sonrisa. Por aquí andamos, ya salimos del dentista. Ahí están los niños felices. Pasamos por comida y les agarré su bebidita. Solo que hoy me cambiaron el nombre. Hoy me llamo... Ay. Hoy me llamo Lola. Que le dije a la muchacha que quería un café. Le dije a la muchacha que quería un café y pedí el mío. Y al último me dijo, ¿cómo te llamas? Y yo le dije, Lol. Y apenas le iba a decir Lorena y luego le dije, oh, pero dame otros tres. Y ya pedí los de los niños. Y yo creo que ya entendió que me llamaba Lola, pues ahora me llamo Lola. Me cambié el nombre a Lola. Todo el día quiero que me digan, hola mamá Lola. ¿Ok? ¿Ok, Yomis? ¿Hoy me vas a llamar mamá Lola? Nomás no me va a decir, la vaca Lola, la vaca Lola. Aquí andamos con el enfermito que tiene temperatura desde el viernes y no se le quita. Vamos a ver qué nos dice. Tenemos a la Best Buy. ¿Listo para la foto? Say cheese. ¿Te lo vas a comprar? Va a ser tu regalo de cumpleaños. Se emociona con los teléfonos el niño. Bien, está muy entretenido viendo una película. No manches, Michael. Estamos viendo todo menos lo que ocupamos. Dejé la cámara en la casa y allá ando con mi teléfono. ¿Cómo andan, mis amores? ¿Cuál quieres, Yomis? ¿Por qué no, Yomi, si trae el micrófono? Pero es de cable, pero se lo voy a comprar porque no. Oh, es de cable, pero ¿se alcanza el cable? Sí, sí, sí. Okay, entonces... Esto es lo que quiere el joven, pero cuesta ciento y feria. No se lo vas a comprar. Voy a agarrar una bolsita. Pregúntale, mira, aquí está una vez que está hablando por teléfono. Acá está un muchacho solo. Pregúntale, acá viene la muchacha, mira. Voy a agarrar esta camarita, este para mi camarita. Quedó de papi, ya le anda comprando papi sus cosas. Esa me gusta, el color que tiene. Nada más es ver la memoria que tiene. ¿Cómo que tienes que comprar la cámara aparte? ¿Ese es el negocio o qué? Yo quiero una cosita de estas, miren. Un robotcito para que me barran la casa. El precio... ¿Dónde está de veras? Está mucho. Que me lo quieren comprar para Navidad, miren. ¿Pero qué no tiene la cosa donde se carga? ¿Cómo?
Esta me gusta. Pero está fuera de mi presupuesto por ahorita. Está bien padre. Nada más depende de la capacidad que les agarres. No, esta no es. Es esta. Según las chicas. Así o más malito. Con su chabelota. Así que el caballero me invitó a comer. Yo pedí mi cóctel de camarones. ¿Sí está bueno? ¿Traías hambre? Ni habla.